Unidades de superficie. Pasar de cantidades complejas a incomplejas y viceversa. Vamos a ver. Compleja es cuando usa varias unidades. Por ejemplo, 23 metros cuadrados y 12 decímetros cuadrados y 5 centímetros cuadrados. ¿Cómo se pasa en compleja? Pues tienes que decidir a qué unidad lo quieres pasar. Si yo lo quiero pasar a metros cuadrados, puedo usar el siguiente truco. Cada una de las unidades ocupa dos líneas. Una, dos, una, dos, una, dos. Entonces, si son 23 metros cuadrados, 12 decímetros cuadrados, y 5 centímetros cuadrados sería 23,1205 metros cuadrados o 23,1205 decímetros cuadrados o 231.205 centímetros cuadrados. ¿Lo ve? ¿Seguro? ¿Seguro, seguro? Vale. Te pongo otra unidad u otra cantidad. 3 kilómetros cuadrados. 16 hectómetros cuadrados y 91 decímetros, digo, decámetros cuadrados. ¿Cómo pasó esto? No me entero de nada de lo que me dices porque tú no sabes lo que estás diciendo. Se pone la tabla, ¿qué tabla? Que lo quiero poner en kilómetros cuadrados, serían 3,1691 kilómetros cuadrados. Que lo quiero poner en hectómetros cuadrados. 316,91 hectómetros cuadrados. Y en decámetros cuadrados. 316,91 decámetros cuadrados. ¿Vale?